Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos al hangar, yo soy Anubis. Bienvenidos a este nuevo Naves Express, que vamos a hablar de esta nueva nave alienígena, la Talon de Hesperia. Vamos a empezar con un poquito de lore e historia. Los libros de historia están llenos de docenas de relatos de la guerra de Tevarin, de fuerzas aparentemente espectaculares que podían estar al acecho en cualquier lugar, no pues esperando atacar cuando uno menos se lo esperaba. Los métodos y formaciones de ataque excepcionalmente efectivos empleados por los pilotos de la Talon, bueno, pues ejemplificaron ese uso de Tevarin en estos ataques coordinados. Estos ataques, casi sincrónicos, maximizaron la fuerza de cada agresor como parte de un asalto combinado mayor. Los equipos Tevarin Strike eran modelos de caos, implacablemente eficientes y quirúrgicamente precisos, y esta nave, la Talon, era su principal herramienta mortal. Ya han pasado siglos desde que las Talon asaltaban a las fuerzas humanas, sin embargo, bueno, la tecnología que se experimentó durante esa época ha ayudado a poner el punto de los vuelos espaciales donde está hoy. Al comienzo de la primera guerra Tevarin, las naves espaciales humanas prácticamente dependían por completo de su armadura física. Sin embargo, las naves Tevarin presentaban tecnología que creaba proyecciones de escudos de una manera mucho más eficiente. Y esto, bueno, pues no se aplicó exclusivamente a naves de combate. También se utiliza en no solo blindaje aéreo, también el tema de naves capitales, estaciones espaciales, etc. ¿No? Este profundo impacto en la industria, en la mayoría de las naves Tevarin, los detalles de su ingeniería se perdieron en la historia, bueno, pues gracias a esta devastadora destrucción en la purga que hubo. Sin embargo, el descubrimiento de alijos de armas Tevarin en el sistema Cabal ha permitido a Hesperia una oportunidad única de estudiar de cerca la tecnología auténtica y funcional que había permanecido intacta durante siglos. Gracias a la UEE, los ingenieros de Hesperia reclutaron a historiadores Tevarin para transportar y estudiar estos artefactos, creando la biblioteca más completa de tecnología Tevarin hasta la fecha. La Talon, al igual que la Prowler antes que él, representa el esfuerzo continuo de Hesperia para preservar los diseños de las naves Tevarin que tienen cierta importancia histórica, así como actualizarlos para su uso humano. Ofrecido con un nivel incomparable de autenticidad, Hesperia está más que feliz de emprender este viaje de la historia con toda la humanidad. De hecho, comentándolo con pilotos, historiadores, humanos y Tevarin, pues el proceso de recreación ha sido exhaustivo en la incorporación de todos los requisitos de seguridad modernos, mientras se mantiene lo más cercano posible a los diseños de la época original. Cada uno de estos pasos, ¿no?, incluyeron una extensa investigación y desarrollo para recrear el casco exterior de la Talon y sus alas, y además de su capacidad de sigilo, fiel hasta el último detalle. El Talon incluso cuenta con armas a medida, diseñadas para estar tan cerca de los originales Tevarin como lo permiten las limitaciones técnicas y legales actuales. Y bueno, pues dejémonos de historias. Esta nave, con 26 metros de largo, 23 de ancho y 8,6 de alto, con un piloto y una velocidad máxima de 207 metros por segundo, bueno, máxima de crucero, se entiende, una masa de 28.000 kilos, tiene pues su asiento eyector, cosa que no tienen todas las naves, Drake, también tiene su soporte vital, armadura ligera, sus dos generadores de escudo de tamaño pequeño, después un motor de salto, un motor Quantum, cada uno de ellos pequeño, 12 mini motores de maniobrabilidad, también 4 motores principales, 2 baterías pequeñas, 2 armas de tamaño 3 balísticas Tevarin, que están gimbal, lo cual nos permite apuntar con ellas, y después, aparte, unos misiles con los que poder disparar. U otra versión, lo que tiene como principal es 2 armas de tamaño 1 de Tevarin balística, pero sobre todo una cantidad de misiles notablemente superior. 12 misiles de tamaño 3. Y aquí, damas y caballeros, tenemos a la susodicha, con este diseño totalmente parecido a un ave, ¿no?, haciendo alusión a su propia raza, los Tevarin, que son una raza aviar. Tenemos esta nave ágil como ninguna y con este diseño parecido, ¿no?, que tiene plumas, ¿no?, por el diseño, que por cierto es un diseño de nave que tiene un mogollón de juntas a la hora de lo que es la creación de la nave en sí mismo, porque cada una de estas plumas es independiente, etc. Como podéis ver, también dispone de un color específico, no es un color al uso, tiene una pintura iridiscente que depende del ángulo de la iluminación, bueno, pues podemos ver algunos tonos más azulados o más verdosos, dependiendo. Más allá de eso, podemos comentar que tiene bastante parecido, ¿no?, con su hermana mayor, la Prowler, ¿no?, ese transporte de tropas, que también es inspirado en la raza Tevarin, y bueno, pues efectivamente comparten diseño esencialmente de la cabina y también el hecho del motivo, ¿no?, de las plumas.
Y en cuanto a su armamento, bueno, pues estamos hablando de que tiene dos armas de tamaño 3 con gimbal, es decir, que puedes apuntar con ellas, son los Lightning Strike 3, y además de esto, pues tiene cuatro misiles de tamaño 2, lo cual, bueno, pues está bien para defenderte. Con las armas que vienen de casa, bueno, pues tienes suficiente potencia de fuego para hacer bastante daño, o sea, no te van a ir mal, pero sin embargo, podrían ser intercambiadas fácilmente por otras con más poder y más impacto. Y son armas láser. Algunas de las cosas que habría que comentar al respecto es que la energía, las plantas de energía que trae la nave pueden ser insuficientes cuando tienes todo a tope, es decir, si estás disparando, poniendo los escudos, estás en combate, quizás convendría actualizar esos generadores de energía. Y aparte de eso, es posible que se pueden cambiar estas armas de tamaño 3, gimbal, a armas de tamaño 4, fixed, ¿no? Es decir, que no puedes apuntar con ellas, o sea, están totalmente fijas y tú tendrías que apuntar con el morro. ¿Qué significa esto? Pues que con una nave tan ágil depende bastante de tu habilidad, ¿no? Si eres capaz de mantener a tu objetivo en tu punto de mira con una nave tan ágil, bueno, pues en ese caso podrías incluso doblar la cantidad de daño por segundo que puedes llegar a hacer con esta nave. Dicho esto, vamos a pasar a ver la animación de entrada en cabina y tras eso, bueno, pues vamos a hablar de su interior, que por cierto es uno de mis favoritos en cuanto a los diseños que hay ahora mismo. Tiene sonidos característicos de nave alienígena. Algo interesante también es ver cómo se repliegan y cómo se mueven esos cuadros de mandos, ¿no? Donde vamos a estar. Y baja el asiento del piloto. Una curiosa forma de entrar en la nave, pero ahí está. Una vez dentro, se vuelven a colocar todos los mandos. Y se cierra la cabina. La cabina comparte las características de su hermana mayor Prowler y en general de la raza Tevarin, que no le gustaban mucho los cristales, ya que son cabinas blindadas que muestran en el exterior, bueno, pues a medida de como un estilo cámara de vídeo, ¿no? Anda y decidme que no está mortal. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver un poquito ahora lo que son las animaciones de las plumas con respecto al tren de aterrizaje, que lo tiene colocado, bueno, pues donde irían las patitas, ¿no? Están justo ahí. Se recogen en los receptáculos y las plumas, entre comillas, se abren. Cierran, ¿no? Dependiendo si vas a aterrizar. Algo interesante y digno de mención en la Talons es precisamente cómo están colocados los paneles, ya que, bueno, al ser una de las naves más recientes, también están pensadas un poco a la futura integración del juego con la realidad virtual, ¿no? Como ponernos un casco y que todas las partes del interior de la cabina sean más o menos utilizables, ¿no? Directamente. De manera que, bueno, pues tienen estos paneles que son digitales, pero que tendrían acceso, ¿no? Cada una de las acciones estarían asociadas y podemos ver, bueno, pues qué es lo que está encendido, qué es lo que está apagado e interactuar con ello, así como con los botones. En cuanto a su Quantum Travel, comparte las características de la mayoría de las naves, pero bueno, tiene esos pequeños detalles que hacen de las naves Tevarin diferentes, ¿no? Que se ven unos pequeños halos hacia adelante, ¿no? Cuando estamos avanzando. Y se acaba convirtiendo, bueno, pues en la característica, la marca, ¿no? De qué diferencia esta serie de naves. Por último, chicos, voy a hablaros un poco de su efectividad en combate, que aunque no la he probado personalmente, sí he estado, bueno, pues viendo, hablando y etcétera, ¿no? Informándome un poquito. Y lo que puedo deciros es que está al nivel, por regla general, al nivel de naves como la Arrow o la Gladius, ¿no? Donde cuando esta nave se echa un combate directo uno contra uno con naves tipo Sabre, normalmente pierde. Sin embargo, bueno, estamos hablando de que es una nave súper ágil, que tiene una cantidad de vida bastante grande para una nave de sus características, lo cual me hace pensar que posiblemente sea nerfeado en el futuro, porque estamos hablando que tranquilamente es capaz de cuadruplicar la vida de la Arrow, ¿no? Que es bastante. En cuanto al tema de las armas, bueno, pues el hecho de tener, entre comillas, solo dos armas, bueno, limita, ¿no? A la hora de hacer diferentes combinaciones. La Arrow tiene la ventaja de que puede perder un arma y no pasa nada, o que puede equipar algunas de sus armas con armas de distorsión.
Por último, una nave que para su precio, su diseño, su armamento y todo lo demás es sobresaliente. La verdad es que yo me la pillaría sin dudar. Y con esto, chicos, pues me despido. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos y queréis estar al día de las noticias de Star Citizen. Recordad nuestras redes sociales, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook y toda la pesca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!